Y estamos ahora con la entrevista en vivo, ya que se va a realizar un encuentro internacional muy importante aquí en la provincia de Jujuy. Nos visita el doctor Juan Manuel Soler, fiscal anticorrupción adjunto de la provincia. Doctor, muy buenas tardes, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, Omar. Bueno, un saludo a la audiencia y gracias a vos por la invitación. Hay un encuentro muy importante, ¿no? Que van a contar con eh, destacados disertantes a nivel internacional. Sí, así es, cumpliendo lo que nos manda la ley de creación de la Oficina Anticorrupción, que nos dice que debemos eh, en el mismo punto de importancia que perseguir los ilícitos y demás, hacer prevención, capacitación y concientización, la Oficina Anticorrupción ha organizado este evento global, porque está participando Bolivia, Chile y Argentina donde tenemos a los máximos exponentes en el control público del Estado y en la persecución penal, en este caso los actores de Comodoro Pi, que van a venir a disertar a Jujuy. Es muy difícil conseguir este tipo de conferencistas, por lo tanto estamos eh, muy contentos de, que, de traer a la provincia y ponerlos a disposición tanto de los medios de prensa como de la sociedad para que cada uno de estos actores cuenten cuál es su rol, qué hacen, de qué manera aportan al combate de la corrupción, a tener un país más transparente. Y bueno, independientemente de que a uno le pueda gustar o no la actuación de, de, a, en particular de alguno, son hoy por hoy los más importantes y para nosotros es un placer que, que estén acá en Jujuy, ¿no? ¿Quiénes entre ellos estarán? Bueno, tenemos al juez Julián Ercolini, juez federal de Capital Federal, al juez federal... Ante la Cámara de Casación Penal, Carlos Alberto Maíquez, al fiscal Carlos Rívolo, también fiscal federal, al titular de Procelac, el fiscal Mario Villar, al fiscal este, Raúl Ple, al síndico general de la Nación, a la vicepresidenta de WIF de la Unidad de Información Financiera, María Eugenia Talerico, gente de Auditoría General de la Nación, tenemos al Contralor General de Chile. Tenemos al va a estar el ministro probablemente de transparencia de Bolivia y bueno y a su vez también están 17 de las 23 provincias representadas puesto que vamos a hacer también la reunión anual del foro de fiscalías de investigación administrativa y oficina anticorrupción en la provincia donde además la oficina anticorrupción de Jujuy va a pasar a presidir ese foro nacional ¿no? ¿Dónde se va a llevar a cabo el encuentro? Esto va a ser en el Teatro Mitres. A partir de las 17 horas van a empezar las acreditaciones. ¿Esto y es mañana? Mañana, mañana jueves en el Teatro Mitres, entrada libre y gratuita. La idea es que, bueno, yo digo siempre: los servidores públicos deben rendir cuenta. Es difícil que la justicia, los fiscales eh, se abran y tengan este tipo de acciones, pero entendemos que la sociedad lo está exigiendo. Eh, hay muchos cuestionamientos, tanto a la justicia por su demora, por su extemporaneidad en los casos, bueno, ahí van a estar hablando de lo que hacen y también, ¿por qué no? escuchando de la gente y del periodismo eh, lo que tengan para decir, ¿no? Y muchos temas que están hoy, ¿no? en la primera plana a nivel nacional, lo que es Comodoro Pi, lo que es también la lucha anticorrupción, diferentes casos. Sí, por supuesto. Creemos que esto es vanguardia en, vuelvo a decir, a cada uno le puede gustar o no en lo personal, pero en lo institucional. Creemos que estamos trayendo los máximos organismos de control y de persecución eh, de los delitos contra la administración pública que hay en el país y que vengan a Jujuy, vuelvo a repetir, siempre uno como jujeño trata de traer excelencia a la provincia y creo que eso es lo que estamos haciendo con este evento. ¿Principalmente a los abogados a la invitación? O a los abogados, a los, va, va, van a estar presentes jueces federales y fiscales federales de Salta, los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Salta como así también jueces y fiscales federales de acá de Jujuy y también de la provincia, o sea, no solo federales sino los provinciales. Este evento es abierto, o sea, nosotros la premisa que tuvimos es decir, logramos traer estos disertantes, estos conferencistas, que vengan y se pongan a disposición de los jujeños. El periodismo, la gente, no se cobra entrada, se va... A a, a dejar pasar y, y, a, y a acreditar a quienes vayan y tengan ganas de escuchar y también queremos que haya un espacio de debate donde si hay algo para decir eh, también se ha dicho porque entendemos que la sociedad exige y, y los servidores públicos están obligados a dar respuesta. Bien, doctor, le cambio de tema, ya está la invitación abierta para todos a este encuentro internacional tan importante. Eh, ya se está hablando ¿no? de candidaturas, se acercan las elecciones provinciales en los diferentes municipios eh, como ciudadano de Palpalá, hay versiones de quería como candidato intendente por esa ciudad. ¿Qué hay de cierto? Hoy, 3 de abril, tengo una responsabilidad institucional que me ha dado el Partido Justicialista de representarlo en la Oficina Anticorrupción y estamos trabajando fuertemente en eso. El 24 de abril, el día que cierren las listas, Dios dirá: eh, Yo no soy de renunciar a mis sueños y el sueño de transformar la ciudad donde nací y me crié lo sigo teniendo. Así que es muy probable que en algún momento intente hacerlo realidad. Así que bueno, esperaremos al día 24 el cierre de lista. Bueno, mañana vamos al encuentro y el 24 lo vemos para ver si vamos o no de candidato. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctor, por haber venido. ¿eh? Gracias a usted. Bien, la palabra del doctor Juan Manuel Soler sobre este importante encuentro que va a comenzar mañana en nuestra provincia.